Día 9. Aprende a accionar. Acomoda tu cuerpo y cierra tus ojos. Hoy tocaremos un tema muy, muy profundo. El día de hoy nos invita a decidir, a tomar acción. Y muchas veces se puede llegar a dificultar, pues por lo general no nos han enseñado a decidir. Desde pequeños, los adultos decidían por nosotros. En la escuela, decidían por nosotros. Decidían horarios y qué íbamos a aprender. En casa, se comía lo que mamá, papá o abuelas cocinaban. Se iba de vacaciones en donde mamá o papá decidían. Observa cómo ha sido tu infancia en relación a la acción y al decidir. A nadie nos han enseñado a tomar decisiones. ¿Cómo es que ahora, en el presente, siendo adultos, podemos tomar la decisión de accionar? Nos da miedo accionar, dar ese primer paso, pues la creencia del fracaso, de lo bueno o lo malo, llega. Hoy observa cómo te ha costado tomar la decisión de accionar. Quizás estás pensando en realizar algo y no lo has iniciado. Observa qué es. Quizás renunciar a un trabajo, separarte de tu pareja, unirte en pareja, tener hijos, estudiar, bajar de peso, comprar una casa, viajar. Infinidad de sueños, propósitos, ideas, anhelos y no accionas. ¿Por qué no has accionado? ¿Por qué no has dado ese primer paso? ¿Y si no lo has hecho? ¿Y si no lo has dado? ¿Qué creencia hay presente? Y si ya decidiste dar ese primer paso, ¿cuántos miedos te rondan? ¿Cuántos miedos llegan a ti? Accionar muchas veces no es un acto fácil, pues no hemos aprendido a realizarlo. Pero hoy, en conciencia, te digo que tienes el poder de decidir, de accionar. Recordar que tu alma te guía en cada momento de tu vida. Confía. Si sabes que hay una energía que comanda, que guía este universo y este plano, ¿qué puede salir mal? Si esta energía está unida a tu alma, ¿qué puede salir mal? Todo tiene un aprendizaje. Confía, decide accionar. Toma tu poder interior y comienza a vivir plenamente y en conciencia. Ya estás listo, ya estás lista. Hoy decreta: en mi realidad solo existe el amor. Hoy decido accionar.